Qué pena no verte en la cara cuando casi le metes mano al metre. Calla, calla, que pasa una vergüenza. Está a punto de invitarlo. No. Esta noche es tuya y mía. Solo es tuyo. Sí. ¿Sabes qué, cariño? Que estoy pensando que voy a entrar un momentito en el baño. ¿Te parece? Un momentito, nada más. Ya, pero que sea rápido, ¿vale? Sí, sí. Oye, yo te espero, ¿eh? Aquí, ¿eh? Dolores, cariño, ¿qué tal los niños? Gochone, ¿cómo va todo? Pues bien, Iñaki, bien. Deja de controlarme, hombre. No es por controlarte, quiero saber cómo están los niños. Pues mira, no he perdido a ninguno. Ni les he dado de beber, ni ser proper, ni nada de eso. Así que tranquilo, ¿vale? Lo único... Dolores me mira raro. ¿Eh? Mi madre. Qué casualidad, a mí también me ha llamado. ¿Mi madre? No, la mía, por supuesto, ¿ah? Que es la que tengo. ¿Están bien? ¿Y Gochone? Con ella bien. Todo bien, bien, perfecto. Yo no le cambiaría nada. High quality. Tal cual. ¿Y por qué lo dices con esa cara? No, es que estoy disimulando para que no sepa que estoy hablando contigo. Pues deja de disimular. Anda y enfócame en los niños. Ay, por favor, que me lo como. Es que son preciosos. También, ¿no? Los echo muchísimo de menos. Ya está allí mañana, mamá. Pues ahora, sin que te vea Dolores, saca una foto de los niños y mándamela, ¿vale? Rápido. Te dejo, que viene Carmen. Si pasa cualquier cosa, me avisa, ¿vale? Ojalá pasase algo. ¿Qué? Nada. Chaito. ¿Qué te has llevado el móvil al baño? Sí. Porque digo, ¿y si me quedo encerrada? Yo no puedo perder ni un segundo de este momento. Lo que me parece rarísimo que Gochón haya mandado una foto de los niños al grupo de los tres, ¿no? Ah, sí, primera noticia. Y se la lleva. Espero que Carmen no la vea. Vale. Carmen, lo confieso. He llamado a Gochone, pero solo quería saber cómo estaban los niños. No te enfades. Vale, lo confieso. Me he llevado el móvil al baño porque quería hablar con Dolores. También quería saber de los niños. Es que no podemos vivir sin ellos, ¿no? Pues no. ¿Y qué, están bien? Sí. ¿Tú? ¿Estás bien? Sí.